Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Canten al Señor un cántico nuevo, hombres de toda la tierra. Canten al Señor, hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo, belleza y majestad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije: es un pueblo de corazón extraviado, que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que sea parte del Dios vivo, por no creer en Él. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Pues, si nos ha sido dado el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor, y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Durante 40 años sentí hastío de esta generación. Entonces dije: este es un pueblo de corazón extraviado, que no ha conocido mis caminos. Por eso juré, lleno de cólera, que no entrarían en mi descanso. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba toda clase de enfermedades en el pueblo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano. Lo tocó y le dijo: si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste,
ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que viene y nos cura, y nosotros damos testimonio de su acción en nuestra vida. Aleluya. Les saludo, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles, como todos los jueves, que nosotros tenemos en la fe católica un tesoro maravilloso. Hay que invitar a los hermanos que erróneamente han dejado la fe católica a volver y encontrar el tesoro de la Santísima Eucaristía. No está Dios oculto en las nubes, en el abismo, quién sabe dónde. Dios está presente realmente en el sacramento del Sagrario. Ojalá que no lo olvidemos este año, porque andaremos, quién sabe qué situaciones. Dios nos permita que todo sea bueno, pero no será así seguramente. Encontremos siempre a Jesús. Encontrémoslo y dejemos que Él pueda transformar nuestra vida con su amor. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuando con este inicio del ministerio de Jesús, nos damos cuenta de que Él va transformando las vidas de las personas. Me comentaba alguien, me decía, bueno, si Jesús pasara hoy de nuevo por la calle, por la avenida donde yo vivo, y yo me encontrara con Él, mi vida cambiaría. Bueno, es que eso sí puede suceder, no de una manera física, exactamente como Él en su ministerio público hace 2000 años. Sucede cuando lo encuentras en Eucaristía, en la palabra, en el hermano. Son encuentros verdaderos. Lo dice el Papa Francisco tanto, ¿verdad? Encontrar a Cristo en el que sufre, en el hermano, en el camino del sínodo, que quiere decir caminar juntos. Hermanos, pero el tema es que hay que ser fiel a ese encuentro. Hoy la carta a los Hebreos habla con un lenguaje de clarificación, porque dice, bueno, ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no se queden como dormidos. ¿Cuántos han dejado la fe católica? Engañados, porque es un engaño, ¿verdad?, que muchos les hacen, de que somos idólatras, magos, brujos, corruptos, y bueno, ciertamente la Iglesia puede ser pecadora, pero la verdad es la verdad. Subsiste en la fe católica y amamos a todos amorosamente a compartirla. Esa fidelidad, hermanos, es algo que Él ha hecho en nuestra vida. Hoy se nos habla de este leproso, la lepra. La palabra leper, de ahí viene lepra, quiere decir escama, ¿no? Se iba cayendo a escamas, a pedazos, la piel. Incurable el bacilo de Janssen, no se conocía la forma de curarlo. Pero este hombre que era sacado por todos, Jesús se compadece de él. Fíjense que es importante, a veces vemos milagros de noches de gloria, predicadores que dicen que hacen milagros, todo es un arreglo, un teatro, pero no sienten compasión. Yo tengo el poder de curar. No, nadie tiene el poder. El poder más grande es la caridad. Porque si se tratara de amar, muchas enfermedades del mundo, pandemias, quedarían solucionadas. Lo importante es que este hombre, con el encuentro con Jesús, encuentra que Él se dice, no se lo digas a nadie. Y es que Jesús no quería una fama de esos milagreros de noches de gloria, de que entonces ya eres famoso,
Jesús no tenía que pagar compañías, enlace, TV, para poder ser famoso. La gente iba difundiendo su fama, pero Él no quiere la fama humana. Él quiere la fe en el Dios que Él nos ha revelado. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿seremos fieles al Señor este año? Porque el año es siempre una nueva oportunidad. No cometer los errores, los extravíos, los problemas que hemos causado el año pasado a tantos en nuestra propia casa. ¿Iremos a ser fieles al Señor y a mantenernos en esa fidelidad, ayudados por su gracia? Y la segunda pregunta es, si Dios actúa en nosotros, no es para que le demos una fama como un artista, como un político, no. Él quiere una conversión de corazón. El mejor testimonio es la acción de gracias, la ayuda a los demás. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que a pesar de obrar prodigiosamente pide silencio y le decimos, oh Cristo, ahora entendemos que no quieres una fama del mundo, de esa que se paga a millones y millones en los medios de comunicación. Tú quieres un testimonio de vida, de lo que has hecho en nosotros. Haz que nosotros dejemos que tú nos limpies del mal. Nos limpies del mal escuchando nosotros tu palabra y con tu ayuda poniéndola en práctica. Y haz que siempre demos testimonio de ti, no como de un hecho extraordinario, un milagro recibido, aunque esto, Señor, tú lo permites, pero que sobre todo demos testimonio de una vida nueva, llena de tu gracia, por la acción del Espíritu Santo. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo 64 dice, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Qué buena propuesta para el inicio del año, porque lo estamos iniciando el año. Y naturalmente van a haber momentos de sordera, de desinterés, de cansancio, de confusión, de extravío. Pero propongámonos escuchar siempre este Dios que siempre habla. Si Dios hablara por ratos, sería un problema. Había que estar atento cuando quiere. No, Él siempre está hablándonos. Y está dirigiéndonos esa invitación a la conversión. Entremos en el silencio de la contemplación. Pensemos este año que viene como un camino, como una carretera que no sabemos si vamos a terminarla, pero por lo menos está el comienzo. Y pensemos proponernos ser siempre atentos a la voz de Dios. Entre tanta comunicación, entre tanta noticia, entre tanta bulla, háblame solo tú, Señor. Como decía un poema muy antiguo, delante de tu palabra, Señor, que las demás palabras se callen. Una vez más decimos, Señor, que no seamos sordos a tu voz. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente en la acción, hoy queremos tomar una decisión de escuchar la palabra. Este sencillo servicio de la lección divina que se ofrece por estos medios, pues es uno de tantos servicios. Pero tenemos la Biblia, hasta electrónicamente, ahora hasta se lee la Biblia electrónicamente con estos inventos que han hecho del Internet. No dejar la palabra en segundo lugar, no ser sordos a este Dios que nos está avisando. Me decía una persona, mire, por no hacerle caso al doctor me puse grave. Sí, uno puede agravarse si no escucha al médico, al divino médico. Y en segundo lugar, hermanos, no dar lugar a una fe de fama. Como digo, comenzarán estos espectáculos de campañas de evangelización rarísimas, que todo está bien montado, todo es un negocio que se basa en número de ganancia.
No, la fe católica, la fe verdadera, no busca hacer espectáculos de ganancia, busca verdaderamente el contacto con Dios. Que este año busquemos al Señor por sí mismo. Que esto sea posible, como decíamos, por intercesión de María Santísima, y que ella nos acerque siempre al que está presente en el Sagrario. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.